Hola, muy buenas tardes a todo el mundo. Bienvenidos una vez más al canal YouTube de la Agrupación Astronómica de Madrid. Y hoy, 2 de julio de 2020, la propuesta es observar la Luna y hacerlo todo el mes y desde casa, bien sea la de la vivienda habitual o bien la que tengamos en el pueblo, ¿no? La Luna, en un cierto sentido, es una gran olvidada, es algo que muchas veces los astrónomos están evitando porque quieren salir a ver las estrellas, galaxias, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues es un error, porque si alguien también se dedica a observar la Luna, pues puede disfrutar de su hobby muchísimas más noches. La Luna llena que vemos en esta imagen, que es la que vamos a tener dentro de unas horas, día de mañana, es un objeto que merece muchísimo la pena observar, y es que está a la vista casi todo el mes. No tenemos que esperar a unas noches en concreto para salir a observarla. Como es muy grande y es muy luminosa, es un objeto fácil de encontrar con cualquier instrumento, incluso gente que no tiene mucha experiencia observando puede encontrarla con más facilidad, no hay problemas. Y además es un objeto que, cuando entra en el campo de tu instrumento de observación, pues se la reconoce inmediatamente. Es el objeto celeste que además nos enseña más detalles. No hay ningún otro objeto en todo el firmamento que nos muestre tantos detalles, que además varían con solo unas pocas horas de diferencia, o si queremos esperar a la noche siguiente, veremos cómo ha cambiado mucho esos detalles que estamos observando. Y otra gran ventaja que tiene la Luna es que está al alcance de cualquiera. Se puede observar a simple vista, se puede observar con prismáticos, se puede observar con pequeños telescopios de esos que se pueden comprar en un supermercado, se puede observar con telescopios más grandes, de esos que hay en tiendas especializadas. No hace falta grandes técnicas de observación. Está, por tanto, al alcance de todo el mundo, y a cada instrumento de observación la Luna le ofrece algo. Pero es que tampoco tenemos que irnos lejos de las ciudades y de la contaminación lumínica, porque incluso desde la ciudad la Luna es bien visible. ¿Qué es lo que podemos encontrarnos en nuestro satélite natural? Pues podemos encontrarnos toda una serie de montañas, tanto aisladas como también formando cadenas, sierras, como las que tenemos también aquí en España. Podemos ver toda una serie de cráteres, multitud de ellos, cientos. Si tenemos un telescopio potente y le aplicamos muchos aumentos, podemos observar miles de cráteres. Podemos observar lo que se vino a denominar los mares lunares, que son estas partes más oscuras y muy llanas, y podemos observar lo que, por contraste a ello, se denomina las tierras altas, que son las zonas más claras que tenemos en el hemisferio visible de la Luna. La Luna es un objeto cambiante, es un objeto que podemos observar a lo largo de un mes, y es gracias a esta posibilidad que podemos disfrutar de las fases lunares, podemos disfrutar de un montón de detalles gracias a esto. En este vídeo, que espero que funcione, tenemos representada pues la Tierra iluminada, y tenemos representado también a la Luna iluminada. Hay que fijarse que tenemos la mitad de cada uno de los dos siendo iluminados por el Sol, que estaría en esta ocasión en la parte inferior de la imagen, y en la otra mitad no está iluminada, es donde es de noche en esos sitios. Si aceleramos el transcurso de los días,
vemos cómo nuestro satélite va dando vueltas alrededor de la Tierra. En la realidad, los dos comparten órbita y no exactamente da vueltas a nuestro, alrededor de nuestro planeta. Pero para lo que quiero explicar ahora, vale perfectamente esta representación. Siempre hay una mitad de la Luna que está siendo iluminada del Sol, y el porcentaje de esa parte iluminada que nosotros vemos varía con el tiempo. A lo largo de la órbita lunar o del ciclo lunar tenemos distintas posibilidades. Empezaríamos, por ejemplo, aquí, en esta posición, tenemos la luna nueva. La luna está cerca del Sol, o a veces entre el Sol y la Tierra. Y en esta ocasión lo que veríamos desde la Tierra es el hemisferio de la Luna en el que es de noche. Pero como tenemos el Sol deslumbrándolos, no vemos nada. A medida que la Luna se aleja de esa posición, desde la Tierra podríamos observar una parte ya algo más iluminada. Es decir, un observador situado en cualquier parte de la Tierra en la que se ve la Luna, pues podrá ver una mitad de la Luna. Esto sería pues un poco más de un cuarto creciente. A medida que la Luna va avanzando, veríamos cada vez una mayor parte de la Luna, y por eso se producen las fases lunares, que nos dan desde luego muchísimo juego. Afortunadamente tenemos esa gran posibilidad de poder observar un montón de detalles precisamente gracias a las fases lunares. Aquí tenemos una serie de imágenes que nos muestran esta secuencia de la Luna. Tenemos aquí una fase creciente poco avanzada. Vemos cómo va avanzando esta zona y cómo desde la Tierra cada vez es visible una mayor parte de ese hemisferio iluminado de la Luna. En la Luna llena, pues vemos el 100% de ese hemisferio iluminado que tiene. Incluso se puede llegar a ver la parte en la que la Luna es de noche, cuando en los primeros días del ciclo lunar esta está todavía cerca del Sol, y hay una gran parte de la Luna en la que es de noche que está orientada a nosotros. Si hacemos una fotografía con un poco más de exposición, o incluso a simple vista, se ve este objeto, podemos llegar a percibir el lado de la Luna en el que es de noche, el lado oscuro. No la cara oculta. La cara oculta siempre es invisible a un humano desde la Tierra. Pero esta luz llamada cenicienta se debe a que también la Tierra es iluminada por el Sol, y nuestro planeta actúa como un espejo que ilumina la zona de la Luna en la que es de noche. Por lo tanto, un observador que estuviese situado en la Luna vería una Tierra, en este caso muy, muy, no llena, pero casi, y vería cómo la luz de la Tierra está iluminando el suelo lunar. A medida que tenemos el avance de la Luna por su órbita y avanzan las fases lunares, la frontera de nuestro satélite entre la zona en la que es de día allí y la zona en la que es de noche, a la que ya denominamos terminador, aquí tenemos este término, va avanzando por la superficie de la cara visible de la Luna. Cada día va avanzando un poco más. Y esto nos da un enorme juego a la hora de poder observar un montón de distintos objetos y hacerlos además con distintas iluminaciones. En esta imagen aquí, pues se han sobrepuesto tres momentos de la lunación, días diferentes. Podemos apreciar a la derecha de la imagen la fase menos avanzada de las tres, que sería el equivalente a un cuarto creciente. Y podemos apreciar en esta imagen pues toda una serie de cráteres aquí a lo largo del terminador. Incluso aquí se observa alguna cadena montañosa. Aquí arriba también hay más cráteres. Si nos fijamos en algunas de estas regiones, rasgos superficiales de la Luna, por ejemplo aquí el cráter Tycho, pues podemos ver
cómo al día siguiente el terminador que se ha desplazado ya no se ve igual este cráter, que aquí detenemos también en otro día más tardío del ciclo lunar. ¿Qué ocurre? En el terminador, en la Luna, está amaneciendo y por tanto los rayos solares están cayendo pues prácticamente a ras, que es como observamos nosotros las cosas cuando está amaneciendo. Si nosotros nos situamos en un lugar, pues, por ejemplo, cercano a la sierra o en la Alcarria Conquense, y está amaneciendo, vemos cómo la geografía del lugar en el que nos encontremos tiene su propio juego de luces y sombras. Lo mismo ocurre cuando estamos observando lo mismo al atardecer, ¿no? Pero en este caso, en esta zona de la Luna está amaneciendo, por lo tanto, aquí en el cráter Tycho, pues vemos cómo su fondo está todavía sumido en las sombras, hasta allí no han llegado los rayos de luz, cosa que sí que hacen al día siguiente, aunque queda todavía una parte al pie de las montañas o del circo montañoso de este cráter, como está todavía en la sombra, pero ya a otro día más tarde, pues no hay ningún cráter, ¿no? No hay ninguna sombra en el cráter. Otro ejemplo sería aquí el cráter Clavius, que es muy grande y tiene su fondo sumido en las sombras y asoman como pequeñas luciérnagas dos cumbres altas de los circos montañosos de unos cráteres que Clavius tiene en su interior. Otros objetos les vemos aparecer por el terminador. En esta imagen todavía no se percibe nada del cráter Copernicus, que aquí le tenemos, y aquí ya está visible, bien visible, y se ve todo su sistema de material eyectado, ¿no? Y de igual manera, el cráter Plato en esta imagen aquí apenas está asomando por el terminador. En el día siguiente, día terrestre siguiente, tenemos ya visible al cráter, aunque algunas sombras todavía asoman por su fondo, y aquí ya vemos cómo la luz está casi cayendo a plomo, y a cambio pues aparecen otros rasgos lunares, como por ejemplo Sinus Iridium. La observación de objetos en el terminador da, como digo, muchísimo juego, y se pueden observar miles de cráteres, de montañas, de mares lunares, como bien podemos ver en este vídeo de la NASA, que podemos encontrar en la página de uno de sus satélites, que es el Lunar Reconnaissance Orbiter, que vemos aquí. Y en esta ocasión lo que han hecho en este vídeo es mostrarnos todos los objetos visibles a lo largo del tiempo a medida que va avanzando el terminador, en otras palabras, a medida que va avanzando la fase lunar, ¿no? Que tendremos aquí la fase como está ahora mismo en esta imagen congelada, un 30%. Aquí esto es válido para el año 2020. En la parte superior derecha tenemos lo que habíamos visto antes ya, la Tierra y la Luna, y va mostrando el vídeo este cómo se desplaza la Luna a lo largo de su órbita, y en la parte grande de la imagen del vídeo veremos cómo se observa la Luna desde la Tierra. De la misma manera veremos aquí el movimiento de libración del que hablaré luego, y aquí detrás tenemos una escala de lo que es el tamaño de la Tierra, el tamaño de la Luna, y a esa misma escala la separación que hay entre ambos. Como la órbita lunar no es perfectamente circular, como se entendería en esta parte del vídeo, sino que es algo excéntrica, se aleja más y se acerca más en lo que es el apogeo y el perigeo, pues la distancia de la Tierra a la Luna varía un poco, y esto se va a también observar aquí en un cierto bamboleo. Entonces, esta imagen es tremendamente interesante, este vídeo es tremendamente interesante porque permite observar un montón de cosas a la vez dentro del vídeo,
Y se pueden apreciar todos estos detalles que acabo de comentar, ¿no? Vamos a poner en marcha el vídeo y se va a ver cómo muy rápidamente cambia los nombres de todos los objetos visibles a lo largo del terminador y a medida que son visibles, pues el nombre va siendo más luminoso y a medida que van desapareciendo, pues va a dejar de ser. Aquí lo vemos y podemos comprobar que hay una grandísima cantidad de objetos que se pueden observar a lo largo de la cara visible de la Luna a medida que va transcurriendo la fase Luna, ¿no? Por supuesto, han dejado ahí quietas las zonas de aterrizaje de los, del programa Apolo para que todo el mundo tenga siempre esa referencia presente. Está muy bien ver este vídeo fijándose en cómo está la fase lunar y cómo está aquí en la órbita, porque expresa muy bien lo que yo antes intentaba explicar con palabras, ¿no? Como aquí en el lado opuesto vemos la luna llena, a medida que la luna va avanzando por la órbita, vamos viendo el cuarto menguante. A medida que la luna se acerca a una posición entre la Tierra y el Sol, sería la luna nueva. Y como nuevamente vemos al alejarse de esa posición cómo vuelve a crecer. Y aquí nuevamente también se ve cómo se va acercando y alejando en ese, continuo, en esa continua danza que tiene la Luna a nuestro alrededor. Este vídeo que está hecho para el año 2020, pues ya iríamos por el 20 y tanto de abril, empezamos el 1 de enero, pero bueno, lo dejo un poquito más para que se siga viendo la cantidad de detalles que se pueden observar. Bueno, ya con la luna nueva terminamos este vídeo, que hay más cosas que contar. Hablaba antes de la libración, es ese bamboleo que se ha visto en el vídeo y es un efecto que se produce para un observador en la Tierra, porque hay un conjunto de movimientos que tiene la Luna que hace que podamos ver no solo la mitad de nuestros satélites, sino un poquito más, un 59%. Esto se debe a que tenemos, por un lado, una excentricidad de la órbita lunar, es decir, ya lo hemos visto en el vídeo, la órbita lunar no es perfectamente redonda, sino que es algo ovalada. Por lo tanto, hay zonas en las que la Luna viaja algo más despacio, que es en el apogeo, y a medida que se acerca a la Tierra, la Luna se acelera en el perigeo para luego volver a hacerse más lenta. La Tierra, sin embargo, va rodando a la misma velocidad siempre, por lo tanto, hay veces que la vemos un poquito por delante, un poquito por detrás. Pero es que además tenemos una inclinación del eje de rotación lunar, que aunque solo un grado y pico, sí que hace que haya un ligero bamboleo en dirección norte-sur. Eso podemos apreciarlo muy bien en esta imagen que tenemos aquí, en la que podemos ver toda una serie de rasgos lunares que están desplazados en el cuarto creciente respecto al cuarto menguante, o al revés. Tenemos, por ejemplo, esta cadena de montañas, que son los montes Apeninos, como en el cuarto menguante están más arriba que aquí en el cuarto creciente. Lo mismo ocurriría con el cráter Tycho o con el cráter Clavius. Aquí tenemos a Clavius, que lo habíamos visto antes. Como está mucho más abajo, mucho más cerca del polo, en el cuarto menguante que en el cuarto creciente, que está aquí un poco más arriba. Y luego también tiene algo que ver el punto de observación en el que se encuentra el observador. Pero la Tierra tiene su tamaño y no es lo mismo estar observando desde un punto que pues, 12 horas después estar observando desde el otro punto de la Tierra. Aunque la Luna está muy lejos,
384.000 kilómetros de media, pues esos 6.000 kilómetros más o menos de diferencia que pueda haber, pues sí que tiene una pequeña influencia. Es mínima, pero al fin y al cabo es una influencia. Y la combinación de estos tres factores hace que veamos ese bamboleo lunar, y ese bamboleo lunar lo que hace es posible que veamos un poquito más que solo la mitad. Y vamos a ver el 59% de la superficie lunar. Cada día, a medida que el terminador va avanzando, pues podemos ver una serie de cráteres. En esta imagen que vemos aquí a la derecha, tenemos pues una luna de unos 6 días y apreciamos en ella, pues por ejemplo, destaca este cráter que es Maurolicus, que aquí le tenemos visto en detalle. Esto es lo que se vería a través de un telescopio grande, esto es como se vería a través de un telescopio pequeño. Y si alguien está muy lejos de su pantalla o en torno a los ojos, es pues como se vería a través de unos prismáticos. Vemos ya esta morfología ovalada que aquí con el telescopio se aprecia mucho mejor. También tenemos aquí, por ejemplo, este fantástico trío de cráteres casi enlazados, que son Teófilos, Tellurius y Catalina, que les vemos aquí en esta otra imagen, donde se aprecia mucho más detalle. Y más al norte tenemos Mare Serenitatis o incluso aquí, por ejemplo, el cráter Aristóteles, que le vemos aquí arriba sumido bastante en las sombras. Está emergiendo, tenemos al terminador justo por aquí, con lo cual no hay demasiada luz todavía en ese cráter en el momento que se hizo la imagen, ¿no? Pero no solo son estas cosas que hay visibles a lo largo del terminador lunar las que se pueden ver, se puede llegar a ver mucho más. Tomo como referencia ahora la imagen de la luna llena para incorporarle una dimensión añadida a lo que ya hemos observado. Es decir, hasta ahora estábamos hablando de que se pueden ver objetos en el terminador, se les puede ver muy bien allí porque la luz llega rasante, y por tanto hay un juego de luces y sombras que nos permite ver muy muy bien pues esas tres dimensiones que tiene el objeto. Lo largo que es, lo ancho que es, incluso lo profundo que llega a ser. Pero si a estas tres dimensiones espaciales le añadimos la temporal, la cronología de las cosas que han pasado en la Luna, podemos elevar nuestra observación y sobre todo nuestra satisfacción a la hora de observar, porque entenderemos mejor lo que estamos viendo. ¿Qué mejor manera que empezar por las cosas más grandes visibles en la Luna, que son a su vez también las más antiguas, que las tengo aquí señaladas en unos círculos, que son muchos de los cráteres lunares, de los mares lunares, perdón. Aquí tenemos, por ejemplo, Mare Imbrium, aquí tenemos Mare Serenitatis, aquí Mare Crisium, y he introducido un número delante del nombre de estos mares en función de la secuencia en la que se produjeron. Es decir, el primer gran impacto lunar que se produjo fue uno que, por desgracia, está en la cara oculta, muy cerca del polo sur, que es la cuenca Aitken. No podemos observarla, por eso la he puesto aquí en una línea moteada, pero luego ya otros impactos posteriores sí se pueden observar. Muy cerca del limbo y, por tanto, dependiendo de la libración, si es favorable o no, podremos observar a Mare Smithi, que es bastante es redondo, tiene varios anillos. Lo que pasa es que como está en el limbo solo vemos una parte y lo vemos muy, muy alargado. Pero en realidad es tan redondo como cualquier otro. Otro que se produjo sería Mare Nubium, aquí abajo a la izquierda. Este es el tercero y vemos cómo el que está a su lado se produjo bastante después. Porque después de Mare Nubium tenemos Mare Serenitatis. Después de Mare Serenitatis tendríamos Mare Nectaris, un cráter, una cuenca de impacto muy importante, ya que marca una era en la historia de la Luna. Luego tenemos Mare Crisium, que es fácilmente identificable porque está aquí más o menos aislado de los demás en las tierras altas, está aislado de los demás mares lunares.
tenemos Mare Humorum al lado de Mare Nubium, geográficamente, pero no temporalmente. Luego tenemos otro mar lunar que está en una zona en la que coincide con el limbo de lo que vemos aquí desde la Tierra. Es un mar lunar también interesante, aunque tiene su morfología un poco alargada. Nosotros solo vemos una parte y lo vemos como muy, muy estirado. Mare Imbrium, que es el segundo impacto más grande que sufrió la Luna. Y de todos ellos, el último es Mare Orientale, que ha caído en la parte oculta de la Luna, muy cerca del limbo, y cuando la libración es favorable y ese bamboleo nos enseña ese porcentaje añadido, el 50% de la cara lunar, entonces sí que podemos llegar a ver dos de sus montañas o dos de sus cordilleras montañosas. Uno es, son los Montes Cook y el otro los Montes Cordillera. Y se ve una parte de la zona llana inundada oscura que tienen los mares lunares. ¿Y cómo se ha podido averiguar esta secuencia? ¿Por qué sabemos que esa cuenca del Polo Sur fue la primera y por qué la de Mare Orientale es la última? Sencillamente porque vemos los efectos que tienen sobre la zona a su alrededor y cómo otros eventos que ocurrieron allí tienen efectos sobre esta zona. Un claro ejemplo lo podemos ver aquí en el cráter Tycho. El cráter Tycho, o Tycho, es un objeto bastante tardío y vemos cómo sus rayos claros de material eyectado cruzan grandes regiones lunares. Vemos aquí, por ejemplo, este cómo se eleva por aquí. Vemos alguno de estos de aquí, cómo continúa y cruza Mare Serenitatis. Y entonces, por simple lógica como esta, muchas veces se ha podido determinar qué es lo último. Si nosotros tenemos material eyectado que ha caído sobre Mare Serenitatis tiene que ser más antiguo que el cráter Tycho. Y de esta manera, y también contando los cráteres por superficie, pues se ha podido determinar un poco qué ha ocurrido en la Luna a lo largo de su historia. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que todo lo que estamos viendo en la Luna ocurrió hace mucho, mucho tiempo. Si lo comparamos a escalas de años, podemos darnos cuenta de que la enorme mayoría de las cosas ocurrió hace mucho tiempo. Arriba del todo en este esquema tenemos el presente y aquí vamos rebobinando para volver atrás en el tiempo millones de años. Es decir, este 200 significa que son hace 200 millones de años. Y podemos ver en la parte central, representado con estas rayas, estos trazos, son impactos, cuanto más intenso, pues mayor es la raya, y podemos ver aquí estas rayas rojizas, que son los grandes impactos que sufrió la Luna, que creó unas cuencas que posteriormente se rellenaron con lava, que es esta otra parte del esquema, y eso es lo que acabó formando los mares lunares. Aquí a la izquierda tenemos una especie de zoom de todo el tema y podemos ver pues el Polo Sur, la cuenca Polo Sur de Aitken, podemos ver la cuenca de lo que va a ser luego Mare Smithi, es decir, aquí sería la cuenca Smithi, la cuenca Nubium, porque no se haya rellenado todavía de lava y por tanto no podemos hablar todavía de un mar lunar. ¿Vale? Lo mismo pues la cuenca de Nubium, la de Serenitatis, la de Nectaris, Korolev, que está en la parte oculta de la Luna, igual que Hertzsprung, Moscoviense. Volviendo a la cara visible tenemos Crisium, Humorum, Humboldtianum, ahí en el limbo, Imbrium y Orientale nuevamente en el limbo. Lo que creó la cuenca de Orientale, ese impacto fue el último gran impacto que sufrió la Luna, pero es que estamos hablando de que eso ocurrió
hace 3.700 millones de años. Esas grandes cuencas que se formaron por enormes impactos en la Luna se produjeron entre más o menos 4.500, 4.400 a 3.700, 3.600 millones de años. Posteriormente, esas grandes cuencas se fueron inundando de lava, creando los mares oscuros que vemos hoy en día. Pero es que tampoco es algo que ocurrió al instante, eso de que hay un impacto y aquello se llena de lava en unos días. No, esto también ocurrió a lo largo de muchos millones de años. Si vemos que aquí, hace 3.700 millones de años, empezó todo el proceso y acabó hace 2.200 millones de años, pues tenemos un periodo de tiempo muy largo en la historia de la Luna en el que ocurrieron estas cosas. Pero es que hace 2.200 millones de años hasta el presente ha habido muy pocos eventos catastróficos. Ninguno ha vuelto a dejar inundaciones de lava. Y sí, aunque ha habido innumerables impactos de objetos sobre la superficie lunar, han creado cráteres más pequeños. Los últimos de ellos, pues cráteres con grandes rayos de material eyectado, pues como pueden ser Tico o Copérnico, que ya hemos visto. Tenemos aquí las eras lunares. Pues el prenectárico, el nectárico, que parece que fue breve, pero aquí en este periodo se produjeron la enorme mayoría de los impactos. Y luego ya tenemos el imbrium, el periodo ímbrico, que nace con la cuenca que creó precisamente lo que luego sería Mare Imbrium, y no llega a cubrir todas las inundaciones por lava, porque hay un momento en el que cae otro objeto que forma el cráter Atóstenes y se crea una nueva era en la Luna, y la última era es la copernicana, que coincide con el impacto del cráter Copérnico en la Luna. Luego ya Tico es el más reciente de todos los grandes impactos lunares. Sin embargo, todas estas épocas, eras lunares, nos suenan a chino. Esto no sabemos compararlo con las zonas o las eras terrestres. A nosotros no nos suena el ímbrico, el nectárico, a nosotros nos suena el jurásico, el triásico. Por eso he querido compararlo con esta tabla en la que tenemos a la derecha las eras de la Tierra y a la izquierda las de la Luna. Si ambos se formaron más o menos hace 4.500 millones de años, hay moléculas autorreplicantes que se producen bastante pronto, pero ya se habían formado la enorme mayoría de las cuencas lunares antes de que nosotros en la Tierra tuviésemos las primeras células. Y ya se habían inundado casi todas esas cuencas para formar los mares lunares cuando aquí teníamos ya seres vivos en los cuales podemos encontrar toda una serie de fósiles. Es decir, estamos hablando de que la Luna ha dejado de ser un cuerpo geológicamente activo hace muchísimo tiempo. Luego sí, ha recibido impactos posteriores, sigue recibiendo impactos, pero ya a otra escala, ¿no? Hay que subir mucho por esta escala hasta hace 2.000 millones de años, cuando se forma en la Tierra la atmósfera que hoy en día respiramos, y quizás el continente o supercontinente más conocido por la gente, que es el de Pangea, que es cuando también nacen los peces, pues estamos hablando de hace 600 millones de años. El cráter Copérnico había caído ya sobre la Luna hace muchos millones de años. Y no hablemos ya de los dinosaurios, la aparición de los mamíferos, pájaros, flores, el fin de los dinosaurios es incluso anterior, coincide más o menos con
antes de que existieran los dinosaurios, que ya tuviésemos el impacto del cráter Tycho. No hay muestras lunares de ese cráter, con lo cual su edad es de momento una estimación, pero bueno, no anda muy lejos de la edad en la que está aquí pintado. ¿Qué ocurre? Los grandes impactos que se produjeron al principio de la historia de la Luna, pues son aquellos que han dejado más marcas sobre nuestro satélite. Y como posteriormente no ha ocurrido nada así muy grande, pues podemos observar todavía aquellas cosas. De manera que cuando nosotros miremos esta noche a la Luna, aunque sea con prismáticos, al ver los mares lunares podemos percibir claramente que son cosas que ocurrieron hace 3.500 millones de años. Incluso pues, el más joven de esos mares es de hace 2.200 millones de años. Por eso incorporar esta escala temporal a las cosas es bastante interesante, porque conociendo eso se observa de otra manera lo que se está viendo en la Luna. Perdón. Las grandes cuencas lunares son impactos enormes de algún asteroide o de algún meteoro sobre la superficie lunar. Por lo tanto, es una especie de cráter que tiene un borde que no es solo uno, sino que son varios. Aquí en esta imagen tenemos un cráter, que en este caso es Copérnico. Vemos cómo es irregular en cuanto a que serpentea un poco su borde, y vemos que tiene aquí como una segunda pared o base sobre la que se asienta la pared. Vemos que aquí tiene como otra parte un poco más externa, y si esto lo elevamos de dimensión, porque el objeto impactante es mucho más grande, pues podemos ver repetidas estas estructuras en muchos de los mares lunares. Uno de los ejemplos sería Mare Nectaris, que tenemos aquí en el centro de la imagen. En este caso tenemos tres anillos visibles. Uno que discurre por aquí. La línea la he desplazado un poco a propósito para que sea visible. El segundo anillo vendría por esta frontera que vemos aquí. Aquí incluso se ve todavía algo más. Y de las tres, la tercera es la más claramente visible, que es esta de aquí, que es lo que se viene a denominar Rupes Altai, que luego el anillo continúa por aquí. Dicho así ahora mismo, pues hombre, no parece tan evidente. Al haber dibujado las rayas, nos puede parecer un poco más apreciable, pero si nos fijamos entre uno y otro, pues vemos que aquí hay zonas relativamente llanas, que no vemos aquí. Aquí esto está bastante más irregular. Aquí también podemos apreciar que es un terreno más irregular. Pero entre uno anillo y otro vemos que la zona es bastante más llana. No está inundada, sino simplemente es llana. ¿Por qué? Porque cuando se producen estos enormes impactos, lo que hace es generar tal energía que se convierte en energía térmica que el material está fundido. Por lo tanto, aquí estos anillos que se crean y el espacio que se crea entre ellos es un material que en su momento estaba fundido. Luego todos los agujeros que vemos son impactos posteriores, que no tienen nada que ver con el impacto que creó Mare Nectaris. ¿Y por qué están incompletos estos arcos, estos tres anillos montañosos alrededor de Mare Nectaris? Sencillamente porque ha caído sobre una zona de la Luna que está inclinada, con lo cual la parte más baja está en la parte superior de la imagen, los anillos, digamos, se hunden por aquí y luego cuando hubo las inundaciones de lava, pues ya lo recubrieron todo. Y luego, pues impactos posteriores también maquillaron mucho la presencia de esos anillos ahí. Entonces, podemos, cuando esté el terminador cerca, observar individualmente pues, al cráter Theophilus, al cráter Cyrillus, al cráter Catharina, que podemos ver Piccolomini, que también es una pasada observarlo, Rupes Altai, que lo vemos aquí. Podemos observar el cráter Fracastorius, que está
también inclinados, como una copia a menor escala de Mare Nectaris, ¿no? Que está inclinado hacia el norte y, por tanto, aquí hay una, está inundado el cerco montañoso por el norte. No tiene la suficiente altura como para que asome por la inundación de la lava. Tenemos aquí al cráter Gutenberg, que también es muy bonito verle, sobre todo en esta zona, que tiene una apertura hacia una zona también llana inundada por lava. Tenemos a estos dos cráteres que se están tocando el uno al otro, que son Isidorus y Capella. Luego también vemos aquí cómo hay un valle que atraviesa el cráter Capella. Aquí hay otra, una rima, que es la de Gutenberg. Y el propio Mare Nectaris, que, bueno, como veis, tiene relativamente muy pocos impactos de meteoros en su llanura, ¿no? ¿Se puede observar individualmente todo esto? Sí, claro, por supuesto, pero si además uno le mete la escala temporal y es consciente de que en esta zona hubo primero un impacto muy grande que dejó estos anillos montañosos, que luego sí han sido bastante borrados por el tiempo por impactos posteriores. De hecho, aquí, por ejemplo, entre Catarina, Cirilus y Teófilus, pues han interrumpido mucho el segundo anillo y también el primero, ¿no? Y esto, pues, puede darle una dimensión, un nivel adicional a lo que se está observando, que es un poco la propuesta que hago hoy. Otro ejemplo que tenemos sería el de Mare Imbrium, que es el segundo impacto más grande que ha habido en la Luna. Aquí le tenemos. Este es el Mare Imbrium y también tiene sus cercos montañosos. Uno aquí, que sería el borde más interno, del cual solo las cumbres de las montañas más altas llegan a sobresalir. Tenemos aquí otro un poco más definido, aquí muy bien definido, que desde luego continúa por aquí. Como los astrónomos antiguamente observaban a través de sus telescopios y tenían cierta obsesión por registrar cuantos más detalles posibles, pues nos ha llegado a nuestros días que este cerco montañoso tiene distintos nombres. Esta parte de aquí se llama los Montes Cárpatos, estos son los Montes Apeninos, estos son los Montes Alpes, estos son los Montes Jura. Pero bueno, es parte de una misma estructura. Entonces, sabiendo esto, pues también se puede observarlos con otra perspectiva que lo que da una observación individual de los Montes Apeninos. Que sí, que observar los Montes Apeninos es una auténtica pasada, pero si además somos conscientes de que es parte de algo mucho mayor, pues podremos, creo yo, disfrutar muchísimo más de esa observación. También Mare Imbrium es un maravilloso ejemplo de cómo la cuenca que creó este impacto se ha ido rellenando poco a poco en sucesivas oleadas a lo largo de los millones de años. Podemos ver perfectamente aquí cómo contrasta una zona bastante más oscura con una zona más clara. Incluso por aquí vemos otra zona más clara, aquí una más oscura, aquí algo que parece ser como unas tierras altas. Y luego sí, hay impactos posteriores, como estos de aquí, que ya cayeron con el mare formado, ¿no? Podemos, cualquier imagen, ensalzar los colores y aquí se llega a percibir una tonalidad más amarillenta, igual que aquí abajo, y aquí una un poco más rosácea. Eso además nos indica que la composición de las lavas que rellenaron las cuencas de los grandes impactos que se produjeron en la Luna son de composición química diferente. Y eso también nos ayuda a ver cómo se ha producido a lo largo de distintos momentos en la historia de la Luna. Otro detalle que se ve muy bien en esta imagen es cómo el impacto tiene aquí una cara, digamos, muy empinada y cómo por aquí tenemos la parte descendiente, la ladera descendiente de todas estas montañas que invaden zonas aledañas. Por ejemplo, aquí estaría Mare Vaporum, pues vemos que esta zona es anterior a esta porque aquí las faldas de exteriores de todas estas montañas están sobre otros terrenos.
Pero claro, ¿cuál es la dimensión de las cosas que estamos observando en la Luna? Esto es muy bonito de observar, podemos ver un montón de detalles, podemos además entender cómo son las estructuras en su conjunto, pero ¿cómo de grande es Mare Imbrium? Bueno, pues podemos hacernos una idea del tamaño de las cosas si lo comparamos con cosas en la Tierra, que es algo que yo siempre intento hacer en la sección que escribo yo de Agenda Lunar en la revista de Astronomía, donde veréis que siempre pongo el tamaño que tienen los objetos y lo comparo con las distancias a algo, para que podamos tener una mejor idea del tamaño de las cosas. Pues una buena manera de expresar esto es viendo Mare Imbrium comparado con algo, por ejemplo, con España, que es el país en el que residimos, y entonces podemos apreciar que Mare Imbrium verdaderamente es algo muy grande, porque son 1.200, 1.300 kilómetros de punta a punta. Por lo tanto, España cabe dentro de Mare Imbrium y podríamos incluso decir que la parte superior izquierda de ese mare, que sería este enorme cráter que también está inclinado y por tanto no vemos esta zona de sus montañas, pues esto es tan grande como Galicia, que aquí se ve muy bien, ¿vale? Es unos tamaños descomunales los que vemos. Aquí tenemos esa comparación y vemos cómo Mare Imbrium es más grande que nuestro país. Conocer la dimensión de las cosas nos permite también elevar nuestra observación en un paso más, porque somos más conscientes de lo que vemos. Aquí tenemos algunos de estos detalles que rodean Mare Imbrium. Aquí habíamos visto esas cumbres muy altas, aquí tenemos los mares Alpes y observamos cómo hay aquí toda una serie de montañas altas, pero sobre todo en esta zona. Primero hay unas montañas muy altas y luego las cotas de esas montañas van perdiendo altura a medida que se alejan de lo que es el centro del impacto. Aquí los montes Apeninos vemos también de una manera mucho más pronunciada cómo hay primero en la cara interna del arco grandes cumbres. Estas montañas de hecho llegan a tener hasta 7.000 o 5.000 metros de elevación sobre lo que es la llanura del mare, y como por la cara exterior de esas montañas tenemos esas faldas que van invadiendo regiones aledañas, ¿no? Aquí tenemos muy bien todas estas estructuras radiales a lo que es el propio Mare Imbrium, que en este caso ocuparía la parte superior izquierda de la imagen derecha que estamos viendo en pantalla. Nuevamente, claro que sí, podemos ver un montón de detalles, podemos observarlos individualmente, pues aquí podemos ver, por ejemplo, Mare Vaporum, pero claro, si vemos Mare Vaporum y no sabemos que estas zonas que hay aquí pues son consecuencia de un impacto posterior que se produjo aquí, que dejó esas marcas que invaden Mare Vaporum, pues uno se está perdiendo una parte del total, ¿no? De la misma manera, pues tenemos aquí Mare Serenitatis, que asoma por esta zona, y vemos cómo las montañas del impacto que creó la cuenca de Imbrium están sobre Mare Serenitatis, por eso sabemos que Mare Serenitatis es anterior a Mare Imbrium en este caso. No solamente ocurren estas invasiones de terrenos aledaños muy cerca del lugar, sino que, claro, al ser material que se ha fundido por la alta temperatura creada por la energía del impacto, pues puede ser que vuelen un poco más lejos. El cráter Copérnico que veíamos antes está a continuación de los montes Apeninos. Aquí tenemos una imagen
de ese cráter. Y podemos, aunque ese cráter no está en el propio Mare Imbrium, está un poco al sur del mismo, podemos observar que pasado el cráter, es decir, más al sur del mismo, y por lo tanto a algunos cientos de kilómetros del propio Mare Imbrium, hay unas tierras, unas zonas en las que cayó material fundido del impacto de Mare Imbrium. Por aquí arriba de la imagen estaría los montes Apeninos o las últimas estribaciones, y aquí abajo esto que vemos ahí es también material que fue expulsado y que cayó aquí. Como los rayos blanquecinos eyectados por el impacto que creó Tycho, pero de otra manera. Por lo tanto, esto sería una zona muy interesante para estudiar, porque esto era parte del subsuelo lunar cuando se creó el impacto, ¿vale? Esto era parte del manto lunar que fue luego expulsado con el impacto que creó la cuenca de Imbrium. No solo ver las cosas en su contexto, tanto geográfico como histórico, es importante, también lo es disfrutar de la enorme variedad de detalles que nosotros podemos apreciar en cada uno de los objetos individuales que hay. Aquí tenemos el cráter Tycho, todavía no es luna llena, con lo cual hay una parte de su cerco montañoso que está en sombra, la otra está bastante más iluminada. Podemos ver, gracias a ese juego de sombras, cómo la cara exterior se asienta sobre una llanura que hay alrededor. Vemos que el fondo es plano, vemos que tiene un pico central, también apreciamos claramente cómo la cara interior ha sufrido varios derrumbes, se ven aquí aterrazamientos, y eso nos da pues, un sinfín de detalles que podemos ver. Muchas veces olvidado, yo creo que así siempre olvidado, otra cosa muy bonita del cráter Tycho es que tiene alrededor un collar de impactos anteriores que forman, pues para mí, una visión adicional muy bonita a este cráter, ¿no? Este sería el collar que menciono. Otro objeto que ya mencioné antes, que es el cráter Clavius, es este. Vemos que es un cráter algo antiguo porque está bastante desgastado. Vemos que ha sufrido derrumbes en su cara interior. Es una pared muy gruesa, ¿vale? No como aquí, que parece que es bastante más fino que aquí. Tiene su cumbre relativamente regular, pero luego hay como un barranco y a partir de ahí está todo lo que se derrumbó de la cara interior. Luego Clavius ha sufrido impactos posteriores, como este de aquí, en su anillo montañoso, pero uno de los rasgos más característicos de Clavius es esta sucesión de impactos de tamaño cada vez menor que forman esta especie de arco, ¿no? Y esto lo convierte en algo único y que desde luego cuando se descubre a la hora de observarlo por el telescopio, pues a más de uno se le escapa una sonrisa y disfruta mucho viendo estas casualidades. Aquí tenemos otros ejemplos, por ejemplo el cráter Stofler. Vemos cómo hay un montón de impactos uno sobre el otro. No tienen relación el uno con el otro porque han caído muchos años después que el anterior, ¿no? Incluso aquí también hay un montón de impactos. Pero bueno, es muy bonito ver cómo el más nuevo invade a uno anterior, que a su vez invade a otro, que a su vez invade a otro, que a su vez invade a otro más antiguo, ¿no? Entonces aquí vemos claramente cómo podemos reconstruir la historia de la Luna, ¿no? Este fue primero, luego este de aquí, que ha sido borrado parcialmente por este, cuyo borde aquí ha sido invadido por este otro, el cual ha sido invadido por este. Y es muy, muy bonito de poder ver todas estas secuencias y todos estos detalles. Otro ejemplo es el cráter Plato, que está al norte de Mare Imbrium. Aquí tenemos un maravilloso ejemplo de cómo un objeto posterior al impacto que creó la cuenca de Mare Imbrium, porque ha caído sobre las montañas que formaron ese mar, esa cuenca, perdón, se rellenó también
igual que lo ha sido el mar de Imbrium, ¿no? Aquí vemos la cuenca Imbrium, cómo está inundada por lava, y vemos cómo se ha inundado este cráter también. Pero claro, ¿cómo se ha inundado? La lava aquí no ha llegado a una altura suficiente como para rebasar el borde. Y es que en estos impactos hubo grietas que llegaban hasta el manto lunar y la lava emergió desde abajo inundándolo. ¿Vale? Por eso hay varios cráteres que tienen esta misma historia, que nos cuentan esta misma historia. Aquí tenemos otro ejemplo más, ya lo habíamos visto antes, Maurolicus, también un cráter bastante antiguo que ha caído sobre otro, sobre él han caído a su vez otros más. Y en muchas ocasiones, cerca del limbo, vemos un montón de cráteres y todos son como alargados. Eso es simplemente una cuestión de perspectiva. Todos estos cráteres que vemos aquí son perfectamente redondos, solo que como están cerca del limbo, entonces, por perspectiva, simplemente los vemos alargados. Hay una gran excepción, que es el cráter Schiller, que este sí que es, de verdad, un cráter elongado por un impacto que se produjo en un ángulo relativamente muy bajo. Y, por tanto, este es un objeto muy singular en la cara visible de la Luna. Por supuesto, en la Luna, con tantos años que han pasado, y como no tiene atmósfera en la que se desintegran los objetos que impactan sobre ella, pues hay un montón de cráteres que están uno al lado del otro. Aquí vemos, por ejemplo, el cráter Aristarco, al que llaman el faro de la Luna, porque es muy brillante, es bastante reciente, y vemos cómo está sobre una llanura de la que asoman unas montañas en las que hay unos regueros, unos ríos de lava que en su día fluyeron por aquí. Otros ejemplos pues serían Atlas y Hércules, como uno ha caído sobre otro más antiguo todavía, y como dos cráteres que no son tan diferentes en tamaño, sin embargo sí son tan diferentes en su morfología, ¿no? Este tiene aquí toda una serie de picos en el centro, su fondo no está inundado, no es plano, muestra grietas, tiene todas las paredes muy, muy, muy derruidas, pero no invaden demasiado el fondo del cráter y se asienta sobre una base. Y el vecino se asienta sobre una base también, incluso más gruesa. También ha tenido sus derrumbes que invaden un poco más el fondo del cráter, que además está inundado, ¿no? Y apenas asoma ahí un pico central. Y este además ha sufrido impactos posteriores, ¿no? Todo este tipo de detalles, como digo, son muy bonitos de observarse en la Luna y, por tanto, la Luna es que es lo que más ofrece al observador de todo el firmamento. Luego es muy bonito también ver emerger objetos por el terminador lunar. En este caso tenemos a Sinus Iridium. Recordemos que es tan grande como Galicia y en algunas zonas de este mar todavía no ha amanecido, es decir, al pie de estas montañas es de noche, mientras que un observador que estuviese al otro lado de la llanura sí que vería que es de día. Y vemos aquí estas especies de pues ondas congeladas que son desniveles que tiene el terreno, que por otra parte es muy llano. Los mares lunares normalmente son tan llanos, que suele haber 100 o 200 metros de diferencia de altitud entre la parte más alta y la más baja de los mares, ¿no? Sin embargo, hay desniveles y aquí con la luz rasante se ven bastante bien. Otra maravillosa forma de observar sería, por ejemplo, viendo aquí estos grandes picos, que en este caso son los promontorios, la plaza y tal, ver la sombra que arrojan a medida que va desplazándose el terminador, a medida que allí el sol va subiendo cada vez más alto en el horizonte. Entonces, al principio estas sombras son muy largas y más adelante aquí lo tenemos como la sombra apenas llega mucho más lejos, ¿no? Vemos que se ha reducido bastante. Aquí la sombra llega hasta estas
detalles superficiales, que serían estos dos, y aquí vemos cómo la sombra ya solo es la mitad. Sin embargo, tenemos la enorme suerte de poder añadirle además otra dimensión adicional a nuestras observaciones de la Luna si la preparamos un poco. Si a la hora de ver qué se puede observar en la Luna nos fijamos en qué zonas son las que son visibles en esa noche y además apreciamos o buscamos en internet si ha habido alguien que ha aterrizado ahí, tenemos la enorme suerte de poder ver las cosas tal y como las vieron los astronautas. Por ejemplo, tenemos aquí Mare Tranquilitatis, que es donde aterrizó el Apolo 11, aquí abajo, con Neil Armstrong y Buzz Aldrin, con aquella famosa frase de un pequeño paso para un hombre, un salto para la humanidad, la famosa foto de la huella que tenían que hacer, porque claro, antes de que se hubiese posado la nave allí, pues como nadie había estado antes, tenía la misión de hacer una foto de la pisada lunar, porque claro, sabiendo lo que pesa el astronauta con su equipo y viendo la profundidad que tiene la huella, pues pueden ver cuál es la consistencia del suelo lunar. Entonces, como digo, tenemos la gran suerte de que aquí se ha aterrizado muchas veces y no solo podemos observar la zona con todos los detalles que tiene, con toda la cronología que tiene, sino que podemos además ver cómo es esa parte de este otro mundo visto desde allí, con las fotografías que nos dejaron los astronautas. Y vemos que, por ejemplo, Mare Tranquilitatis es una zona tremendamente llana. Si os fijáis en el horizonte, parece que lo han planchado. Evidentemente hay algunos cráteres, por supuesto, la Luna está plagada, pero se puede ver cómo el horizonte lunar del mar Tranquilitatis es tremendamente plano, ¿no? Y he escogido precisamente estas dos panorámicas porque nos lo muestran muy claramente. En otros lugares de la Luna veremos otros paisajes diferentes. Y siempre es interesante, si hay una zona donde se aterrizó, buscar por internet estas imágenes, hacerse una idea de cómo es ese sitio visto desde allí y luego, a la hora de observarlo, se lo verá con otros ojos. Vemos como, por ejemplo, Apolo 12 aterrizó al sur del cráter Copernicus en Oceanus Procellarum. En esta ocasión lo que quisieron hacer en la NASA fue una demostración de precisión, porque allí había aterrizado ya previamente una sonda, la Surveyor 3. Aquí la tenemos. Esta sonda automática hizo una fotografía que permitió a los ingenieros de la NASA preparar las misiones posteriores. Luego los de la Apolo 12 aterrizaron allí y vieron cómo, por ejemplo, la sonda al aterrizar había rebotado un par de veces, ¿no? Aquí tenemos la primera huella que dejó, salió rebotado un poquito, se elevó, volvió a caer aquí y luego ya en su posición final. Estos son cráteres artificiales hechos por nosotros, pero también aquí podemos ver una secuencia de los hechos. Vemos en esta sonda, por los paneles solares, vemos aquí el brazo robótico con el que intentaron recoger muestras, algo que se ve en la imagen siguiente. Aquí arriba a la derecha, esta es una imagen tomada por el astronauta. Aquí se ve el brazo robótico y aquí están los surcos de las muestras que analizó la sonda esta, que no es más que un laboratorio con cámaras. Aquí está la nave con la que aterrizaron los astronautas. Pueden haber aparcado más cerca, pero decidieron no hacerlo para que el descenso de la nave, que iba a levantar polvo, no afectase o afectase lo menos posible a esta sonda, sobre todo también porque querían analizar muchos de sus componentes, llevárselos a la Tierra y ver cuál es el impacto que tienen las condiciones ambientales lunares sobre los materiales que se usaban para hacer las sondas. Nosotros sabemos que el Apolo 13 no llegó, pero el Apolo 14 aterrizó muy cerca, por eso que había comentado previamente, que aquí se encuentra una zona
del manto lunar que fue despedido por el impacto que creó Mare Crisium, que está aquí arriba, o la cuenca Crisium. La tenemos aquí, aquí está el cráter Copérnico, que es este, y como varios centenares de kilómetros al sur, en estas tierras altas, pues los astronautas podían recoger una serie de muestras muy interesantes. En este caso, Al Shepard y Edgar Mitchell estuvieron más tiempo en la Luna y se encontraron con un paisaje un poco más ondulado, que podéis apreciar aquí. También había cráteres, aquí se ve a lo lejos una colina, que es ese material fundido que llegó hasta aquí, y también se ven rocas que fueron despedidas de otros impactos posteriores, ajenos a la cuenca de Imbre. En la imagen posterior vemos cómo el horizonte lunar es bastante más ondulado que el que podemos encontrarnos en el Apolo 11, ¿no? Vemos esas colinas. Nos dio Alberto Martos una vez una charla en la agrupación sobre las misiones Apolo y mencionó que en esta misión tenían una carretilla para poder llevar todo el equipamiento y cómo aquello supuso un problema. Porque claro, en la Luna pesa menos, pero la masa es la misma, con lo cual los astronautas tenían enormes problemas a la hora de avanzar empujando la carretilla. Y al final, esta es la carretilla, al final lo que decidieron hacer es, pues como los de Bilbao, levantar la carretilla y llevarla andando a todas partes. Era mucho más fácil desplazarse así que no empujándola. También porque, claro, con todo el polvo lunar y las rocas, pues se hacía más difícil. Vemos nuevamente los paisajes con un horizonte más ondulado. En este caso también vemos cómo tenían visera porque la incidencia de la luz sobre la zona pues era diferente y podía molestar a los astronautas, ¿no? De hecho tenían también aquí pues estos protectores laterales que otras misiones no han tenido. Una de las más fascinantes por donde aterrizaron es el Apolo 15. El Apolo 15 aterrizó cerca de los montes Apeninos, que tenemos aquí nuevamente. Aquí estaría el cráter Copérnico, que ya he mencionado varias veces. Estos son los Apeninos. Y casi aquí al final, cerca de una montaña llamada Mons Hadley, es donde aterrizaron ellos. Para hacer esto tuvieron que hacer una serie de cambios, porque hasta esta misión habían aterrizado en este sentido, es decir, de este a oeste. Pero como estaban las montañas, aquí lo que tuvieron que hacer es cambiar el plan y aterrizar de oeste a este. Las vistas que se obtienen desde órbita, aquí en la imagen, en la imagen izquierda, ya son espectaculares. Esto es Mare Imbrium, aquí tenemos los cráteres posteriores. Estos son parte del anillo montañoso de Mare Imbrium, el más externo. Y esto también, solo que esto son las últimas montañas de los montes Apeninos. Y vemos cómo aquí escondido es donde se desplaza esta rima Hadley, que podemos ver aquí, que aquí en esta otra imagen tomada desde órbita se ve con muchísimos más detalles. Los astronautas del Apolo aterrizaron por aquí, cerca de este codo, con lo cual tenían acceso al pie de la montaña, tenían acceso al valle. Y la imagen que se ha tomado desde aquí para mí es una de las más espectaculares jamás tomadas en la Luna, que es esta. Aquí tenemos a uno de los dos astronautas en su vehículo lunar, que aquí ya tenían un cochecito para poder desplazarse más kilómetros. A la derecha de la imagen vemos todavía esas montañas, las últimas montañas de los montes Apeninos. Aquí se ve muy bien lo que yo mencionaba del terminador y del juego de luces y sombras que da. De la misma manera que podemos ver la rima esta que tenemos aquí delante. Visto así, esto puede parecer un barranco más o menos grande, pero es que la profundidad es casi de un kilómetro, el ancho son 3-4 kilómetros y de profundo esto puede tener varias decenas de kilómetros. ¿Qué ocurre? Nos engaña mucho la vista porque nosotros en la Tierra estamos acostumbrados a que los objetos que están lejos
se vean difuminados por el efecto del aire, de la atmósfera en la que vivimos. Pero eso desaparece en la Luna. Por eso parece que este valle es pequeño y que no está muy lejos, aquella esquina de allí, pero en realidad está a muchos kilómetros del astronauta. Otras imágenes de esta misión, aquí una un poco más panorámica, tenemos las montañas que estaban en el interior del mar, aquí están los Apeninos. Con el coche podrían haber ido al pie del monte Hadley, pues podrían haber ido, pero habrían tardado mucho porque hay muchos kilómetros hasta la montaña, ¿no? Esto de aquí detrás del módulo de aterrizaje parece que está al lado, pero no es así. Aquí vemos otro de esos picos que podemos nosotros observar con nuestros telescopios, ¿vale? Estos picos son los que veíamos en las imágenes de antes y que se pueden observar con pequeños telescopios o con grandes telescopios. Aquí tenemos el monte Hadley, que se eleva, pues eso, unos 5.000 metros por encima de donde están los astronautas. Aquí tenemos alguna panorámica más de toda la actividad que tuvieron. Perdón. Vemos aquí, de vez en cuando, las montañas, los valles que hay entre ellas. Y bueno, son imágenes que nos permiten ver cómo es ese sitio que luego nosotros observamos desde arriba, desde la Tierra, con nuestros telescopios. Y eso pues quizá nos permite tener una dimensión más a la hora de observar. El Apolo 16 aterrizó en unas tierras altas, en un cráter muy muy antiguo llamado Descartes, y John Young y Charles Duke nos dieron algunas imágenes muy icónicas, pues como esta del astronauta saltando. Aquí no es que esté de pie, sino que ha dado un pequeño salto. Aquí les vemos al borde de uno de los cráteres. Y claro, siempre había mucho respeto a los astronautas de observar, de acercarse, por el riesgo que podría haber de que se desprendiese algo y que acabase cayendo por aquí, ¿no? Eso siempre es un peligro que hay que tener en cuenta. En esa zona se encontraron, una zona muy antigua. Había habido muchos impactos posteriores, por lo tanto, podían encontrarse objetos, piedras enormes, rocas enormes lanzadas de otros cráteres más tardíos. Y aquí vemos una de ellas que en comparación con el tamaño del astronauta, pues ya vemos, nos podemos hacer una idea del tamaño de las rocas que hay por allí. Observamos que las tierras altas tienen un paisaje muy ondulado, que tienen muchísimas pequeñas piedras esparcidas por todas partes, y es que claro, es una zona donde ha habido mucho impacto y que luego no se ha inundado por lava. Por lo tanto, pues esto de aquí es el perfil de un cráter, aquí hay otro, aquí, bueno, aquí se ve uno que ha caído en la ladera del anterior. Estas rocas de aquí son de un impacto que más reciente, de fuera de la imagen. Y son nuevamente paisajes lunares tremendamente interesantes los que nos podemos encontrar gracias a estas misiones, ¿no? Ellos siempre estuvieron bastante pendientes de su banderita, es una de las cosas que los americanos siempre procuran dejar muy claro. En esta imagen vemos un poco, o en este GIF, vemos un poco lo oscuro que en realidad es el suelo lunar, ¿no? El traje del astronauta es blanco y el suelo lunar, aunque están en unas tierras altas, es bastante oscuro. Hay que decir que es tan oscuro como el cemento o el asfalto de las aceras y las calles. Sobre todo la Apolo 11 que aterrizó en Mare Tranquilitatis, pues el suelo que se encontraron ellos era tan oscuro como el asfalto, ¿no? Y aquí nuevamente vemos esos paisajes ondulados que se encontraron en esa zona. Apolo 17
fue la última misión de la NASA, la última misión tripulada de la NASA a la Luna. Fue también muy interesante por dos razones. La primera es que aterrizaron en este valle llamado de Taurus Litro, que está en el cerco montañoso de Mare Serenitatis, pero donde tienen las montañas del impacto de la cuenca, la inundación de la lava, y luego por aquí hay material eyectado por cráteres que se formaron muy posteriormente como Tycho, ¿no? Pero es que además el señor Harrison Schmitt fue el único no militar, el único civil que ha pisado la Luna, que fue un geólogo, con lo cual este señor sí que podía realmente buscar las piedras más interesantes, ya que en eso se había formado y esa era su profesión. No como todos los demás astronautas que eran pilotos militares, a los que evidentemente dieron cursos de geología para poder reconocer cosas y a los que además indicaban por vídeo qué tenían que recoger. El paisaje de ese valle es también muy bonito porque vemos esas montañas del cerco que rodea a Mare Serenitatis. Aquí tenemos estas montañas distintas que nos recuerdan un tanto quizá a los montes Apeninos. También vemos un cráter de impacto que hay aquí, que es bastante grande, porque aquí tenemos en comparación al coche que usaban los astronautas. Y vemos también que es relativamente profundo. Y nuevamente, como ha habido muchos impactos posteriores, pues ha habido grandes rocas lanzadas, como esta, en la que tenemos al propio Harrison Schmitt investigándola, por lo que esta zona era verdaderamente interesante, porque teníamos, por un lado, las montañas que fueron elevadas con el impacto que creó la cuenca de Serenitatis, luego el relleno de lava y los impactos posteriores, y de hecho por aquí hay alguna veta de ese material claro eyectado por Tycho, entonces pudieron recoger rocas de distintas épocas de la Luna, traerlas a la Tierra y eso nos ha permitido poder datar muchas de las cosas de la historia lunar, ¿no? Aquí tenemos otro detalle, otra de esas rocas que salieron despedidas por el impacto que fuese que las formó, no solo aquella en la que estaba Harrison Schmitt. Y aquí tenemos una foto más normal con el cráter ese que había mostrado antes y vemos la caída que tiene. Y el respeto que le tenía que tener, pues claro, caerse por aquí podía primero suponer que se rompiese el traje, que se rajase el traje o que se rompiese la escafanda, y luego hay que subir de aquí. Pero es que esta imagen además me encanta porque podemos ver muy bien contrastado las zonas del impacto que se creó al inicio, que son las montañas. Vemos aquí la parte oscura de la inundación por lava y vemos aquí esta lengua de tierra clara que es parte de un impacto que se formó a miles de kilómetros y esto es material eyectado que cayó por aquí. Por lo tanto, fue tremendamente interesante y este valle está al alcance de nuestros telescopios. No vamos a verlo con los detalles de aquí, pero evidentemente sí que se puede llegar a observar. Vemos nuevamente un montón de rocas por todas partes y ese paisaje ondulado que cuando observemos nosotros desde arriba, desde la Tierra con nuestros telescopios, pues estas montañas las podremos ver y cuando el sol caiga con un ángulo más rasante, podremos apreciar y disfrutar el juego de luces y sombra que crean todas estas montañas sobre su entorno. Por tanto, la Luna nos ofrece un montón de cosas. Podemos disfrutar muchas de ellas. Espero que no haya grandes problemas. Y más recientemente tenemos, bueno, más recientemente, en esa misma época, perdón, en esa misma época todavía no había una exclusividad de los americanos. También fueron los rusos los que aterrizaron en la Luna. Lo que pasa es que ellos lo hicieron solo con sondas automáticas
y con algunos vehículos lunares automáticos. Tenemos toda una serie de máquinas que eran las misiones Luna. Entonces, pues la 9 y la 13 aterrizaron por el Oceanus Procellarum, la 16 aterrizó en Mare Imbrium, enviando imágenes, bueno, no con la misma calidad que los Apolo, pero claro, esto estaba hecho en los años 60. Es decir, cámara, laboratorio que revela la película y algo que por radio te lo envía a la Tierra. Aquí tenemos otra de esas imágenes, en este caso del Luna 20, del Mare Fecunditatis, donde aterrizó también el 20, o en Mare Crisium, donde la 21, una de las últimas, que ya tenía uno de los robots de los vehículos lunares. Aquí vemos la sonda sobre la que aterrizó, las rampas de descenso y las huellas de ese robot lunar soviético. Estamos hablando de inicio de los años 70. Esto nos recuerda bastante a quizá los vehículos que ahora mismo están andando por Marte, ¿no? Que van dejando su huella sobre el polvo de aquel objeto. Pues aquí tenemos lo mismo con las huellas que dejaron las sondas soviéticas sobre la Luna. Y ahora sí, más recientemente tenemos a los chinos que también han llegado. En Mare Imbrium, no muy muy lejos de Sinus Iridium, pues aterrizó la sonda Chang'e 3. Chang'e 3, que sería en chino. Y nos muestra nuevamente un paisaje oscuro, porque es una zona de mar inundado. Vemos aquí algunas ondulaciones que deben de ser, pues, algo parecido a esto, que está aquí más cerca de donde aterrizó esta sonda. La sonda llevaba su vehículo también, que aquí vemos las huellas, incluso vemos una parte de la sombra de ese vehículo. Y los chinos, pues en este caso, nos han mostrado una parte de Mare Imbrium. Y además han sido los únicos que han aterrizado en la cara oculta de la Luna, en el cráter von Kármán, con la sonda Chang'e 4, de la que vemos aquí, bueno, pues desde el vehículo que lleva, vemos la sonda que ha aterrizado, y aquí vemos una imagen panorámica de la propia sonda donde se ve el vehículo, ¿no? Esto es un hito, nunca antes había aterrizado en la cara oculta. Y la verdad es que es un éxito muy grande que ha tenido este país asiático, que últimamente tiene bastante peor reputación por los temas que hemos estado viviendo hace poco. Va siendo hora, quizás, de dejar de estar en la Luna y va siendo hora de volver a la Tierra. Y qué mejor que mostrar un vídeo real tomado por los astronautas en el que se ve cómo emerge de la superficie lunar nuestro querido planeta, nuestro pequeño punto azul pálido, ese que estamos convirtiendo en un basurero inhabitable. Volvamos pues a la Tierra, no sin antes recordar que la luna más bonita que se puede observar es la luna nueva, y como hace justo un año, el 2 de julio de 2019, unos cuantos pudimos observar la luna nueva desde Chile, disfrutando como enanos con un eclipse total de sol. Y desde aquí, de ahí, pues un cariñoso recuerdo a los compañeros de viaje, pues a los Pablos, a Enrique Nieves, a Sven y Carmen, a Nicolás, su mujer, a Lupe, a los Fernandos, a Lina, mi padre también vino, a Ares, a Juancho, por supuesto, a Maribel también. Y con esto quisiera terminar la charla, no sin antes recordar que esta es la última que vamos a tener antes del parón de verano. Y que la siguiente será ya el 8 de septiembre, también a las 7:30. Y en ella Jaime Zamorano, de la Universidad Complutense de Madrid, nos va a hablar de del proyecto Nixnox, que lo que pretende es crear mapas de todo el cielo
del brillo del cielo nocturno, ¿no? Unos mapas de todo el firmamento. Está englobado en el estudio de la contaminación lumínica que hace Heine, de esa lacra que tenemos y que nos impide ver el patrimonio de la humanidad que son que es el cielo estrellado, ¿no? Tenemos que alejarnos cada vez más de las contaminantes luces de las farolas, que además es un despilfarro, porque toda la luz que capta la imagen de este astronauta que hizo la fotografía desde la ISS, pues es una luz que estamos pagando y literalmente tirando a la basura, porque lo que queremos iluminar es el suelo y no el cielo, así de sencillo. Está mal iluminado y por eso hay esa contaminación lumínica que se ve desde el espacio. Pero finalizamos esta charla. Agradezco a todo el mundo haber prestado atención. Espero que haya gustado, que permita a todos aquellos que quieran observar la Luna, da igual con el instrumento que sea, poder verla con otros ojos y poder disfrutar un poquito más de ella, si es que se puede. Recordemos que la Luna es lo que más detalles nos permite ver, es lo que más cambios en esos detalles nos permite observar, con lo cual, además, estando visible casi siempre, excepto con una nueva, que hay que irse a lugares muy concretos para verlo, y solo de vez en cuando, pues siempre está ahí al alcance de todos. Así que animo a que este verano se salga a observar no solo las estrellas, sino que cuando estas no sean visibles por la luz de la Luna, que la atención se centre en la Luna. Así que muchas gracias. Y vamos a ver en el chat del vídeo de YouTube si hay preguntas o no, que yo me imagino pues que algunas surgirán, ¿no? Como hay un cierto retardo entre la emisión y el chat que se ve, pues entonces hay que esperar un poquito. Bueno, estoy viendo aquí algunos comentarios. El Blue Dot. Veo que aquí a gente le ha gustado las charlas. Todavía no han llegado preguntas. Vamos a esperar un poco más. A ver si alguien tiene alguna duda. Comentar mientras tanto que hay ingentes cantidades de información que se pueden encontrar en Internet sobre lo que ha ido ocurriendo en la Luna, con lo cual podemos disfrutar mucho preparando la observación y luego saliendo a observar lo que hay, ¿no? Estoy viendo muchos comentarios de gente a la que le ha gustado, gente que estuvo en el viaje a Chile. Pero de momento no hay muchas preguntas. Esperamos un minuto más y si no hay, pues finalizaremos esta transmisión. Deseando a todo el mundo, evidentemente, un muy feliz verano. Por favor, esto del virus no ha terminado. Hay que seguir teniendo mucho cuidado, porque si no lo tenemos, volveremos a una situación como la que ya hemos vivido, que no querremos bajo ningún concepto. Sí, veo comentarios. Muchas gracias a todo el mundo por los comentarios que está viendo. Todos ellos muy, muy buenos. Muchas gracias. Bueno, como no veo que haya más preguntas, voy a hacerme con las palabras de Jaime Izquierdo en su comentario. La Luna siempre interesante. Pues sí, efectivamente, la Luna siempre es interesante. Es muy agradecida de ver con cualquier tipo de instrumento. Y quizá no haya cosa más maravillosa este verano que enseñarle a un niño los cráteres de la Luna, porque alucinará y nos devolverá una enorme y amplia sonrisa. Así que bueno, pues como no hay preguntas,
deseo a todo el mundo un muy buen verano y unas felices vacaciones. Y nos vemos a la vuelta el día 8 de septiembre con la charla de Jaime Zamorano sobre el proyecto Nixnox, esos mapas All Sky. Muchas gracias y lo dicho, muy buen verano y ánimo a observar la luna, que siempre se agradecerá.